Doña Maybor Petit, cuénteme cuál es el papel del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla en esta andanada que la izquierda de Colombia, la izquierda comunista, ha lanzado en contra de las instituciones de países amigos y hermanos como Venezuela, que ha sido una de las principales víctimas. Venezuela, la rica, la ultra rica, la mil veces rica, condenada a una situación en que los venezolanos literalmente no encuentran qué comer. ¿Cuál es su punto de vista respecto a al papel que desempeñan el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en esta conspiración contra su patria? Bueno, lamentablemente no es solamente contra Venezuela, estamos hablando de un motor que nació, si bien es cierto, en el siglo pasado, pero que se ha renovado en el siglo XXI, llegando a niveles que ni los mismos creadores y sus seguidores habían imaginado. El Foro de Sao Paulo es simplemente un motor que conlleva a que los países se conviertan en víctimas o secuestros de una maquinaria que incluye varios factores. El primero de ellos, por supuesto, que es el mecanismo político. Ellos llegan, seducen en un inicio a las clases políticas. Si no funciona eso, empieza con la extorsión o con el financiamiento a través de varios mecanismos de corrupción. Y en ese momento, cuando la clase política de un país cede, que en el caso de Venezuela estaba prácticamente influenciada desde el siglo pasado por los grupos de izquierda, ahí empieza un proceso para lo que ellos consideran es la conquista del poder, que anteriormente lo hacían con las armas y ahora, pues gracias a esas reflexiones que hicieron los creadores del foro, se hace a través de las elecciones, pero también de otro tipo de acciones híbridas que les permite tomar los espacios, manipular a la gente, polarizar a la sociedad y transformar un país que puede ser productivo en un país pobre y descalabrado. Y tenemos el caso de Venezuela, que prácticamente es el ejemplo de lo que no debe ser. Hay que destacar un aspecto importante también en este proceso que utiliza el Foro de Sao Paulo para agarrar a los países y convertirlos en sus rehenes. Y es el hecho de que ellos aceptan y hacen un análisis previo sobre las vulnerabilidades de la sociedad. Y la sociedad latinoamericana, en particular en ese momento la venezolana cuando ocurrió la toma del poder por parte de Chávez y este grupo, estaba inconforme con lo que ocurría en Venezuela por el comportamiento de los dos partidos políticos tradicionales. Ese fue inflado a través de varias vías que van desde campañas de desinformación, campañas de alterar el orden público y mecanismos que se utilizan desde las universidades, desde las escuelas, con expertos en áreas que son usados para manejar y polarizar la opinión pública, de tal manera que pues se altere y la misma gente sea capaz de votar por ellos y de enamorarse de líderes que por lo general son populistas y muy perversos, y buena parte de ellos está formado en esas ideas del Foro de Sao Paulo. Y ahí vimos cómo un Chávez llegó al poder y cómo un Nicolás Maduro, que estuvo formado en Cuba en estas ideas y que le acompaña a un grupo de personajes que también fueron formados en estas ideas, pues hayan secuestrado el país. Llevamos para 23 años, doctor Londoño, y en estos momentos, a pesar de las sanciones de los Estados Unidos y la Comunidad Europea, a pesar de todo lo que se ha hecho en materia de denuncias de violación de derechos humanos y de derechos de lesa humanidad, el tirano está en Miraflores, el tirano está más fuerte de lo que muchos creían que podía estar, y se da el lujo no solamente de burlarse del sistema de normas internacional, sino que también prácticamente ya empieza a hablar y a interlocutar con la gente que lo había sancionado. Entonces, cuando uno se pregunta qué es lo que este grupo ha planteado en aquel famoso documento de 1990, que no tienen o no entienden los que le adversan. ¿Hasta qué punto la sociedad que es amante de la libertad y la democracia
ha entendido ese fenómeno que se produce en muchos países de América Latina y que tiene como resultado la decadencia económica, política, social y espiritual, porque esto hay que destacarlo también, de una sociedad, y sigan los políticos conquistando espacios en América Latina, como es el caso de Chile, como es el caso de Honduras, que nunca ha sido pues una sociedad que ha gozado de libertades y democracias abiertas, pero que estamos metidos hoy en día en un solo embudo. Y esto hay que destacarlo también, el Foro de Sao Paulo utiliza todas las herramientas disponibles, todos los medios disponibles, y incluso muchas veces sacrifica hasta sus elementos ideológicos para lograr el objetivo de tener el poder, puesto que una de sus planificaciones que se pueden ver en la página web del foro establece que para esta década que estamos ellos deberían tener todos los espacios de América Latina, ya bordeando a los Estados Unidos, pues que también es objeto de campañas de esta naturaleza y de estrategias híbridas que hacen que la población se esté polarizando y la clase política esté corrompiéndose. Hay que abrir los ojos porque la gente no entiende, doctor Londoño, el diagnóstico de lo que ha ocurrido y no quieren ver que Venezuela fue uno de los objetivos. Hoy en día es prácticamente una especie de plataforma de operaciones para seguir exportando, y mucha gente tampoco sabe que desde Venezuela, que allá opera el centro de comunicaciones, tal vez uno de los más importantes del foro, es desde donde se exportan campañas tácticas, estrategias híbridas para desestabilizar cada uno de los países que tiene alrededor, y lamentablemente Colombia es una de las grandes víctimas, y la misma población muchas veces no entiende que está ayudando a sepultar la democracia y la libertad. Donde llega el Foro de Sao Paulo ya no, o pasando de la técnica para controlar a la gente, para ganar su favor y para ganar inclusive elecciones, llega al poder, todo lo destruye. Ahí estamos viendo lo que está pasando en el Perú. En el Perú eligieron un pobre sujeto, pues como es pobre sujeto también Nicolás Maduro. Pero en el Perú las cosas se precipitaron con mayor rapidez y estamos viviendo una situación supremamente seria en el Perú. ¿Será que ya la gente entendió? ¿Será que ya la gente se dio cuenta de lo que significa un presidente comunista? Vamos a ver qué le pasa a Chile, ¿no? Chile es otro país donde se está haciendo un experimento bien peligroso después de lo que ya le había ocurrido a Chile en la época de Salvador Allende. Es que la gente tiene mala memoria, los pueblos tienen mala memoria y vuelven a cometer los mismos errores y tropezar en la misma piedra. ¿No será que está regresando el péndulo de la historia y que las elecciones en Costa Rica serían un ejemplo de que la gente ya no quiere más entenderse con esa andanada de populismo y de extremismo izquierdista comunista? ¿O será vana ilusión la nuestra? Bueno, a veces pareciera que es una ilusión de todos aquellos que soñamos con preservar y recuperar la libertad en los espacios perdidos, pero yo no creo, realmente hay que revisar cuando se va a elecciones. Uno de los aspectos fundamentales que yo le pido a la gente que vea en cada uno de las clases que damos, de las conferencias, es que revise primero a los actores políticos, luego su desenvolvimiento y lo más importante es el financiamiento de sus campañas electorales, porque por ahí se puede vislumbrar cuáles son los intereses que hay detrás de este personaje que se pone frente a la palestra pública para captar electores. En estos momentos, el mecanismo que se utiliza para que está siempre detrás, oculto, pero que sí se puede lograr para identificarlos, es justamente quiénes son los personajes, los titiriteros de atrás. A mí me preocupa, bueno, en el caso de Costa Rica, es un proceso que se está dando de una manera muy lenta. Allí el partido político que ganó fue la abstención y los dos candidatos lograron que pues una parte de la población que está empezando a estar polarizada
pues tomara una de las decisiones, tal vez como dicen los franceses, le moins pire, la menos peor, para enfrentar una situación que es muy grave. Una situación económica que pues está traspasando fronteras, y que eso le permite a las células del foro que están activas allá empezar un proceso de conflictividad para quitarle la reputación, si es que la tienen, de una posibilidad de un gobierno a las fuerzas alternas a los candidatos del foro. Ocurrió también, por ejemplo, en el caso de Ecuador, y allí entonces se siembra esos mecanismos de conflicto social que se utilizan para desestabilizar, y el elemento fundamental es la manipulación de las redes sociales y de los sistemas de educación. Y obviamente el juego fundamental que están dando los medios de comunicación. Entonces a Costa Rica yo siempre sugiero que le estemos viendo como si fuese un laboratorio donde se están haciendo experimentos para un proceso que, de acuerdo a los planes, hay que leer el frame del foro para que vean cómo están actuando en cada país, con las diferencias y con lo que son los niveles culturales y la clase política. Porque hay que entender también otra cosa, doctor Londoño. Este modelo incluye tres factores fundamentales que no podemos olvidar. Es un fraude político a través de una clase política corrompida, pagada por ellos mismos, formada muchas veces por ellos mismos, pero también tenemos el fraude jurídico, en el que se instalan actores que ya están preparados, que ya tienen una formación y un conocimiento previo de las acciones que van a tomar, en los organismos y en las principales fiscalías, en las cortes, etcétera, de tal manera que cualquier acción que se vaya a tomar para cuando llegue el momento de hacer una denuncia, por ejemplo, si nos vamos hacia las elecciones, que vaya a haber una denuncia de fraude electoral, no haya reacción, es decir, que no haya respuesta, independientemente de que los ciudadanos colombianos presenten ante los órganos de justicia elementos que prueben fraude electoral. Por eso hablamos que para que se dé, por ejemplo, el fraude electoral que le permite al foro o a los interesados imponer un candidato, tenemos que revisar primero lo que pasó en el fraude político y en el fraude jurídico, que es prácticamente el soporte que ellos utilizan. Recordemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, donde un grupo de ciudadanos importantes y tal vez los mejores profesionales en el área fueron capaces de evaluar, de revisar cada una de las actas y determinar que hubo elementos de fraude electoral, pero cuando fueron a la judicatura y a los órganos que estaban a disposición de acuerdo a la estructura jurídica de ese país para denunciar que hubo un fraude electoral, simple y llanamente no fueron recibidos, las denuncias no fueron atendidas, nunca se nombró un fiscal para que hiciera la evaluación de las actas y a los ciudadanos se les desoyó. No se les escuchó, no se les aceptó y obviamente no se les dio respuesta. ¿Por qué? Porque allí hay elementos claves y este grupo pone cabezas en cada una de las instancias que a ellos les interesa para que actúen a su favor o para que no tomen decisiones en el momento que las tienen que tomar a favor de la salvación del sistema de libertades y de democracia. Por eso es muy importante entender quién está en cada lugar, cuáles son los fiscales que se encargarían, por ejemplo, si hay un fraude electoral, de ir a presentar una denuncia, y quiénes son los personajes que están propiciando y impulsando para que hagan carrera en los sitios claves del sistema de justicia de Colombia, de Bolivia o de cualquier otro país. Porque eso fue lo que pasó en Venezuela y ha pasado en muchos otros lugares donde el Foro de Sao Paulo prácticamente toma todo. Y otro aspecto importante que no podemos dejar de lado es que estos movimientos tienen dinero proveniente de la industria criminal. Ya ni siquiera solamente de la venta de droga, de cocaína, sino es una industria criminal que se nutre de secuestros, se nutre de todos los aspectos que conforman el crimen organizado transnacional. Si no entendemos eso, no existe ninguna posibilidad de que nosotros podamos cambiar la página. Y también vale la pena destacar, porque esta gente hizo un proyecto que tenía
todos los factores de la sociedad incluido, y uno de ellos es la manipulación de las mentes de la gente y la renegación de los propios valores y principios que forman parte de nuestra cultura y de nuestro pensamiento occidental, que en estos momentos está atacado por diversas vías, y por eso estamos hablando entonces de una guerra que va a tener consecuencias a futuro y que va a ser muy difícil, si no se abren y no se toman las decisiones hoy en día correctas, de revertir la página y volver a una línea de esas democracias y de esas sociedades donde la libertad se respeta y donde hay Estado de Derecho y prácticamente respeto a la ley. Pues doña May Borpetí, muy impresionados con su presentación, parece calcada porque todo es lo mismo, calcan lo que han hecho, lo que están haciendo en Colombia y con lo que se proponen ganar las elecciones. Fraudes de todo tipo, ya en las elecciones para Congreso ese fraude quedó en evidencia y lo que viene es que van a ganar la presidencia con otro fraude, si es que el pueblo no abre los ojos y no se da cuenta de lo que le están haciendo. Y ahí están los resultados. El resultado de Venezuela, la gente con hambre, la gente desesperada saliendo del país. Se calcula en más de 5 millones el número de venezolanos que ha tenido que salir de su patria por la pobreza en el país más rico de América. Bueno, ese es el comunismo, ese es el socialismo del siglo XXI y eso es lo que pregonan el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y lo mismo puede estar ocurriendo en Bolivia, exactamente lo mismo como usted lo relata, de manera que hay que abrir los ojos, hay que entender las cosas y esperar que venga el sistema pendular de la historia a restablecer las cosas en su punto y a impedir que la izquierda extrema, el comunismo rampante, se siga apoderando de estos países de América Latina. Doña